Dentro del marco de la literatura colombiana, la cual está dotada de imaginación, creatividad y un excelente estilo de narrativa, varios de los representantes de este género nos mantienen en un mundo mágico y creativo. Pues para mí es muy importante porque me gusta darles a conocer mis capacidades, mis conocimientos y para que la gente aprenda más sobre este autor. En el municipio de Soacha se dio lugar a un espacio para el importante mundo de la literatura, en el que participaron niños, jóvenes y adultos. ¿Qué importancia tiene para ti estar hoy aquí? Mi importancia es que lo mejor es para yo no caer en el mar, en el mal, para que yo sea alguien en la vida y que sea el futuro de mi familia. Dentro de las diferentes actividades se mostró las habilidades de los jóvenes al actuar e interpretar diferentes personajes de la literatura colombiana. Quisimos hacer esta feria con el ánimo de involucrar a los colegios públicos y colegios privados del municipio de Soacha, donde entregamos a cada uno de los colegios un autor para que el colegio consultara sobre este autor y realizara una serie de muestras en artes plásticas. Para motivarlos, se les hizo entrega de 5 libros para la óptima investigación y preparación de sus propuestas, en el cual se busca destacar el gran potencial artístico de los estudiantes soachunos. Que podemos dejar a un lado la tecnología y poder estar metidos más a la literatura. Muchos de ellos dejaron de lado la tecnología para conocer sobre autores como Gabriel García Márquez y Germán Castro Caicedo. Mi stand está basado en Fernando Soto Aparicio, uno de los principales escritores colombianos. Él nació en 1933 en Boyacá, Santa Rosa de Viterbo. Una de sus principales obras es La rebelión de las ratas en 1962. También se unió a esta importante feria la Red de Bibliotecas del municipio. El programa de bibliotecas ha tenido una gran acogida en el municipio, ya que, como te mencionaba anteriormente, no estaban abiertos estos espacios para la comunidad, lo que ha hecho que la comunidad asista con gran afluencia a las diferentes actividades que realizamos desde la biblioteca. Realizamos talleres de artes plásticas, promoción de lectura, cine club, entre otros. Esta primera feria nos demuestra la importancia de que nuestros pequeños vean la necesidad de leer para adquirir un mejor futuro. Esto es una gran oportunidad no solo para nosotros sino para el colegio a nivel general, porque pues los estudiantes pueden expresar y dejar ver las habilidades que presentan en la literatura, que es un tema bastante amplio y que está muy dejado por los jóvenes hoy en día. Entonces es muy importante para nosotros que ellos vengan y plasmen pues en sus escritos y en las exposiciones, sobre todo la importancia que tienen los autores colombianos. Solamente se va a hacer en un computador porque no es lo más gratificante de la vida, es coger un libro y abrir esas páginas viejas y oler, saber que un escritor estuvo ahí, se inspiró y que con mucha dedicación nos está expresando algo.